僕はこの物頃から、まあ、やっぱ漫画が好きでずっと漫画の仕事をしたいと思って過ごしてきましたね。で、ポケモンの漫画を描くことになったのは、たまたま、本当に巡り合わせといいますか、26歳の時に、ちょうど世の中は1996年で、最初のポケットモンスター赤緑っていうものが流行ったのですよ。小学館という大きな出版社で僕はそのライターをしていたんですが、その時に
ポケモン流行ったから次の年の初めからポケモンの漫画をその子供向けの雑誌で連載しようと思うというお話があって、まあ、僕たまたま その場にいたっていうそういう感じですね。Bueno, la respuesta del señor Kusaka es que él desde niña ya tenía mucho interés en el manga, le gustaba el manga y desde niña ya había querido dedicarse al mundo del manga. Y su relación con Pokémon fue bueno, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como decimos tantas veces. Él tenía 26 años, año 1996, y bueno, el primera gran saga de Pokémon, que es la Rojo y Verde, empezó a tener mucho éxito. Hubo conversaciones entre Nintendo, Pokémon Company y Showa Khan para llevar el Pokémon al manga y él pues estaba, digamos que estaba en la órbita en ese momento, se lo propusieron y así empezó a trabajar en esta serie. その頃まだ Pokémon Company というものはなかったです。Pues en esa época todavía no existía Pokémon Company. まあ誰もこんなに流行ると思ってなかったということでしょう。Nadie pensaba que esto se iba a hacer tan grande en ese momento. Bueno, hemos unido la primera y la segunda pregunta. En su caso es una tradición familiar, desde su abuela, su padre, sus tíos, todos una familia de otakus. Y bueno, por supuesto en la casa todo el mundo compraba manga y había mangas de todos los colores. Y también su padre decía que dice que dibuja de maravilla, se da muy bien el dibujo. そうね、今日もゴジラの仕立てを着た記者さんがいらっしゃるけれど。で、幼稚園の時に怪獣送信劇っていう漢字が書けるぐらい。で、やっぱり近所のおばちゃんとかおっちゃんも、サトシ君の絵がうまいな、将来漫画家やな、みたいな言われて、その気になって、50年です。De que, bueno, que ya desde antes de entrar a la guardería, al jardín de infancia, ya estaba dibujando, le encantaban hasta nos yo y Godzilla, también con su camiseta, y desde una edad tan temprana dice que ya sabía escribir en kanjis, kaiju, que es súper difícil de escribir en kanjis, y ya lo sabía escribir, significa el gran ataque de los monstruos gigantes. Y bueno, ya su abuelo, su padre decían: Tú vas a ir para mangaka. Ya se te ve que se vas a ir para mangaka. Y así han pasado 50 años y aquí estamos. で、その次の作品がなかなか企画が通らず、そろそろこう生活が厳しいぞってなった時に知り合いの編集さん知り合いとも、師匠にあたる漫画家の先生から編集さんを紹介していただき、このポケモンの、コンペを
に参加することになりました。Sobre, bueno, esto sería la segunda pregunta que Kusaka-san se ha contestado antes, pero ahora le toca al señor Yamamoto. ¿Cómo empezó, cómo se involucró en el manga de Pokémon? La respuesta es que había realizado una serie en la revista Shonen Sunday de la editorial Shogakukan, la había terminado, y lo que hace un dibujante cuando termina una serie es intentar proponer otra. Fue proponiendo varias ideas, ninguna de ellas estaba consiguiendo la aprobación de los editores, y cuando ya tenía, digamos, ya estaba empezando a preocuparse por su futuro económico, digamos, a través de su maestro, la persona que él considera su maestro de manga, contactó con un editor que le propuso encargarse de la parte de gráfica de Pokémon Special, que es la manga de Pokémon. Esto fue hace unos 16 años, llevan 16 años trabajando con él. まあ、作品自体は20年描いているんですけれど、まあ、彼と仕事を組むようになったのは16年前。それで、まあ、スペインでも赤緑のコミックとブラックホワイトを去年出してくださったということなんで、まあ、赤緑の方は最初に組んだ漫画家さんとやりました。で、まあ、彼女はちょっと具合が悪くなってしまったので、まあ、次にその組む人を僕は探していたわけですよね。それでさっき彼が言ってくれたような経緯があって、まあ、幸せな Bueno, Pokémon Special, el manga, el título original en japonés, Pokémon Special, el del manga. Este manga lleva 20 años ya serializándose. Ellos llevan 16 años, como no sé si estáis al tanto de que los primeros años estuvo trabajando con una otra autora como dibujante en la saga Rojo, Azul y Verde, que también se ha publicado aquí. Y amarillo también. Y bueno, esta persona, esta mangaka, pues empezó como a no estar demasiado bien de salud, no pudo continuar, y fue entonces cuando ya estaba buscando otro dibujante que encontraron al señor Yamamoto, y 16 años llevan ya. Es muy difícil trabajar en una licencia como Pokémon, tanto a nivel de guión como de dibujo. ¿Y cómo consiguen un equilibrio entre la adaptación de la historia de los videojuegos y su propia creatividad? So, ¿no? Ma, ¿eh? ¿O kaku? ¿Tú? ¿Cómo te oíste? Ya, más. Ya está aquí, ¿no? Empezamos, si os parece, para dibujo. No, por aquí. ¿Qué para dos? いや、ちょっと先に立ち上げてもらっていいですか。やっぱりポケモンにしても登場する動物にしても、まずゲームそのものの作られたデザインがあるので、まずそれで、まず変えてはいけない部分を当然守った上で、彼が考えた人物造形、キャラクターのその設定に合わせて、それを、できる範囲でアレンジを加える。En su caso, pues obviamente cada vez que se realiza un videojuego nuevo de Pokémon, pues hay un equipo de diseñadores y de artistas, los responsables que se encargan de diseñar todos los Pokémon y todos los personajes nuevos que aparecen. Él tiene estas guías y las, bueno, tiene que, obviamente, hay unos patrones de los cuales no puede salirse dentro de estas pequeñas limitaciones. Él, pues, se las apaña, pues, para incorporar su propia creatividad. Esta más o menos la respuesta. ポケモンを捕まえるのにゴールドを投げるシーンがあるんですけども、これなるべく違った投げ方をみんなするようにみたいな工夫はしています、ね、だからボーリングを投げるように
投げる人もいれば、サイドスロー、アンダースロー、オーバースロー。で、あと本当にドラゴンボールのようにこんな感じで出す人もいるし、投げてあのポケモンを出すキャラもいれば、手の中でスイッチをして、この状態でパンと出すような。これは山本先生のオリジナルって言えるんですか。そうですね。なるべく即興で多分書くときに。Bueno, las partes en las que se permita ser creativo pues requieren de cierta imaginación. Por ejemplo, nos da el ejemplo de que cada personaje, si os fijáis en el manga, tiene un estilo diferente de atrapar a los Pokémon con las Pokéballs. Hay algunos que le lanzan como si fuera un jugador de béisbol. Diferentes estilos, otros hacen una especie de kamehameha, ¿no? Como en Dragon Ball decía. Otros tiran la bola, hay otros que tienen una especie de interruptor, botón, para que el Pokémon venga a él. Entonces, este es una idea original suya que bueno, intenta incorporar este tipo de elementos al manga. まあ、質問の内容が絵を描くこととシナリオを描くことのどちらも難しいですかっていう質問なんだけど、まあ当然どちらも難しいでしょう。その彼も僕も楽な仕事ではないと思う。やっぱり。La pregunta ahí sí, la parte de la pregunta es si es complicado trabajar tanto en guión como en dibujo. Ambos planos de procesos creativos son muy complicados en el caso de Pokémon, cuando los dos tienen sus dificultades. じゃあ難しいって言った時に、まあ、何がどう難しいのかっていう話になるのですが、まあやっぱり一番大きなところで言うと、非常に人気のあるそのゲームが、まあ、原作ゲームとしてこうあるということですよね。Y bueno, tal vez lo más complicado de todo es el hecho de que tiene que basarse en un productoprevio que es el videojuego, entonces tienes que ser fiel al contenido. そのゲームを、まあ、プレイして楽しんだ人っていう方々を、まあ、がっかりさせてはまずいけない。Ahí, imaginaos a los jugadores que están ahí jugando con su juego favorito, les encanta, y luego leen el manga y no les gusta. Eso no nos lo podemos permitir.かといって何もかもがゲームと同じでもやっぱりつまらないでしょう。Pero si todo es de otro lado, si todo es igual que en el juego, sería muy aburrido, ¿no? Leer la misma historia. まあ媒体として一番その違う部分があるんだとしたら、やっぱりゲームは非常にこうプレイヤーの能動性に任せている部分があるから、主人公なんかは非常に透明化されて設定されていて、特に性格や口調みたいなものもないし。遊ぶ人が自由に染めてくださいっていうものですよね。漫画の方はやっぱりその主人公の魅力でお話が引っ張られていく以上、熱いやつだったり、それとも頭がいいやつなのか、それともこうせっかちだけれど優しいやつなのか、まあ、いろんな個性っていうものが、まあ、そういうところを読者は期待していて、まあ、僕たちは努力してそのいかにじゃあその今回魅力的な主人公を、作り出すかみたいなことは頑張るわけです。Una de las cosas más distintas de ambos medios, el videojuego y el manga, es que en el videojuego, digamos que los protagonistas son bastante llanos, en el sentido de que es el jugador el que se convierte en protagonista y es él el que da carácter al personaje. Mientras que en el manga, nosotros tenemos que crear ese personaje, tenemos que decidir si, porque es el que va a tirar de toda la historia. Ese personaje va a ser básico.Y como en el videojuego no tiene un carácter demasiado definido, por las razones que hemos explicado ahora mismo, en el manga sí que tenemos que crear personajes que sean atractivos. Podemos hacer que sea como un personaje muy, muy inteligente, o que sea muy pasional, o que sea, vaya siempre con prisas y sea muy, muy, muy pesadito, pero luego en el fondo es muy buena persona. Tenemos que crear personajes atractivos para el lector.だからゲームを遊んだ人に向けて、期待に応えるために変えない部分と、それと全く同じじゃつまらないから、大胆に変えていく部分、そのやっぱりバランスみたいな。que no es defraude, ¿no? Entonces, hay partes que no se pueden cambiar para no defraudar al lector.
Pero otras partes que sí tenemos que ser activos y cambiarlas, incorporar cosas nuevas para que disfruten más del mando. Entonces, este equilibrio entre lo que no debemos cambiar y lo que nos atrevemos a cambiar, este equilibrio tal vez es lo más complicado de nuestra tarea. Hi. Hi. ¿Qué piensan del a qué creen que se debe el éxito de Pokémon, un manga que, como han dicho, ha sido capaz de mantener el interés y seguir siendo tan popular durante 20 años, generación tras generación de lectores? Obviamente, porque comer esto y que dure muchos años más. Y bueno, el hecho de realizar la adaptación a manga de un videojuego tan enorme como es Pokémon, tan importante, puede parecer que conlleva mucha presión y que conlleva muchas restricciones, pero él considera que tiene muchísima libertad, está sorprendido incluso de la libertad que tiene para trabajar. A veces incorpora a su manga cosas que le pasan en su día a día, ¿no? Sentimientos que de miedo o de rabia o de desazón, ¿no? Que tiene en su día a día, y
se pregunta, no sé, a ver si esto, si esto va a colar o no va a colar, pero casi siempre recibe el ok, con la cual cosa se considera muy, muy tranquilo, muy afortunado, le dejan trabajar con total tranquilidad. Y esto debe ser porque, bueno, a lo largo de los años la gente se ha acostumbrado a leer el manga, sabe que los lectores saben que él va, o sea, sus mangas de Pokémon van a ser fieles al original, con lo cual están tranquilos en este sentido, y que, bueno, probablemente no está haciendo un trabajo tan malo si durante tantos años le están siguiendo publicando y los lectores siguen comprando el manga. Y bueno, él cree que los lectores, por un lado, están confiados de que en las páginas de Pokémon Espesas van a encontrar lo que buscan, lo que les gusta de los videojuegos, pero por el otro lado, en parte cree que lo compran en los mangas para ver hasta qué punto se ha ido un poco por las ramas, ¿no? Hasta qué punto ha incorporado cosas nuevas y ha puesto locuras, entre muchas comillas. Así que se puede decir que está en un momento muy, muy plácido, muy tranquilo y muy cómodo, trabajando en el manga Pokémon. ¿Pokémon no se conoce de todo el mundo? ことにまっすぐ答えるなら、まあ、まずその成功は素晴らしいと思う。Sí, sobre la pregunta, es, en japonés queda traducida como ¿qué creen sobre el éxito de Pokémon? ¿Vale? No creen a qué se debe, estás un poco... y dice que, bueno, que francamente que les parece que es una maravilla, es fantástico que Pokémon haya tenido tanto éxito.でまあ、なぜ成功しているかっていうことにはいろいろな意見がもう出尽くしているとは思いますけれど、やっぱりすごく人気のあるゲームのタイトルであって、まあ、そのゲームは単純によくできてますよね。面白い。Y los motivos del éxito del videojuego de Pokémon podría haber mil opiniones, pero él cree que por un ladoSon videojuegos que han conseguido mantener el éxito durante muchos años simple y llanamente porque están muy bien hechos, porque son divertidos. あと、まあ、一つの、そのゲームタイトルではあるんですけど、そこに、まあ、子供向きの遊びも入っていれば、大人向きの遊びも入っていて、女の子向きの可愛さもあれば、男の子向きのかっこよさもあると。だからいろんな年代や性別に対応するような También es un videojuego que tiene muchos puntos de entrada en el sentido de que los niños pueden disfrutar a su manera. Cuando un adulto juega un videojuego de Pokémon también encuentra elementos de su agrado. Para las chicas también encuentran, bueno, kawaii, ¿no? Esas cosas monas o atractivas a los ojos de las chicas.Y por el contrario, los chicos encuentran cosas que molan al chico, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrar a los videojuegos de Pokémon y son videojuegos para todos los públicos, en definitiva. Y todo el mundo los puede disfrutar a su propia manera. で、まあ、それを今度はじゃあ漫画にしましょうっていうふうにしている僕たちの作品についてですけれど、最初は小学4年生、5年生、6年生という雑誌で書いてたわけですから、やっぱ子供向きに書いていたんだと思う。Y sobre el manga, cuando empezaron a trabajar con el manga, al principio publicaron en la revista Shogaku Yonense, Gonense, Rokunense, que literalmente son tres revistas, el título sería primaria cuarto curso, primaria quinto curso, primaria sexto curso. Son revistas separadas con este título, ¿eh? Por lo tanto, al principio lo dibujaban como un manga para niños.でいろんな年齢向きのチャンネルができていったのは実は長く書いていったことによっての結果的なことなんだと思う。Y que se hayan ampliado los canales de publicación del manga es porque las generaciones han ido subiendo junto con Pokémon. 最初の頃読んでくださってた読者の方が作品から離れずずっと一緒に年を重ねてくれているので結果的にこう読者の年齢幅がこう広がっていった。
Sí, a lo largo de los años, pues un lector que empezó siendo niño, pues ha seguido leyendo las aventuras de Pokémon y ha ido pasando con los años y ahora tenemos un abanico muy amplio de lectores. だから15年、20年書いてきた今となっては、小学生向けの読者が喜ぶような元気のいいかっこよさもあって、でなおかつ最初の頃からずっと読んでくださってる大人の読者に向けてのちょっと小さい子には分からないかもしれないけどっていう前置き付きで描く心の機微みたいなものも両方入っているように2人とも心がけるようになった。Y ahora que llevan, bueno, ya cuando empezaron a llevar 15, ahora llevan 20 años trabajando en el manga, tienen que seguir creando para público infantil, lógicamente, pero se permiten, en homenaje o para complacer a los lectores adultos que están leyendo esta obra desde el principio, dentro de la historia ya incorporan elementos, por ejemplo, temas, digamos, frustraciones o temas mentales que igual un niño no va a entender, lo va a pasar por alto, va a leer eso y lo va a pasar por alto, pero el lector adulto sí que ese punto lo va a disfrutar. Así que ahora mismo los mangas como que están trabajando en los últimos años ya tienen ambas lecturas. ¿Está Ambos llevan muchos años dedicándose a Pokémon. ¿Alguna vez se han sentido tentados a empezar otro proyecto? ¿O hacer algo distinto? Pokémon Oiga y no más, Takufi no. Nunca con otro Pokémon Oiga. Nada de Pokémon Oiga. ¿Dónde es Oiga? Yo, Pokémon Oiga, que ha hecho un poco de tiempo, ha estado en el que no. Pero, eso es todo lo que ha hecho. まあ、一応そっちもコミカライズだったので、自分のオリジナルの漫画を描きたいかっていうと、実は結構自分のやりたいことをこの中でできてるんで、そんなに描きたいって思わないというか、なんか、その幼稚園の頃から怪獣友達とかから漫画を描けようとかって若い頃から言われてたんですけど、まあ、最終的に描いてるなと思って。そうなんですよね。だから改めて自分で立ち上げてっていう気持ちよりもこれのクオリティをどれだけ上げるかっていうことの方がやっぱり今興味が。Sí, en realidad, en el caso de Yamamoto Sensei, antes de Pokémon trabajó en un par de obras, también eran comicalizaciones, es decir, adaptaciones a manga de otros títulos. Y si la pregunta va si él ha tenido algunas ganas alguna vez de crear una historia propia, la respuesta es que, en realidad, dentro de Pokémon Special, el manga de Pokémon, él ya está haciendo prácticamente todo lo que desea hacer. Como hemos dicho antes, cree que tiene mucha libertad creativa y la usa dentro del manga Pokémon, con lo cual no se puede decir que él tenga demasiadas ambiciones de crear una historia original, porque ya este anhelo creativo ya lo tiene satisfecho gracias a Pokémon. Sí que es cierto que desde pequeño él es un gran fan de los Kaiju, los monstruos gigantes, y con un amigo siempre decía, ¿no? Vamos a crear un manga de Kaijus. Si lo piensas bien, Pokémon se puede también pensar, o sea, considerar un manga de Kaijus, ¿verdad? O sea que, digamos que más o menos todo lo que ha aspirado en la vida lo está pudiendo conseguir gracias a Pokémon y no tiene más anhelo creativo aparte de este de momento. Tiene a mí idea. カイジのテーマ、このイベントのテーマなんですけど、展示とか、カイジの着ぐるみの人たちのファイトもあるんですよ。ウルトラファイト的な。ちょっと楽しみね。
explicado que uno de los temas del salón es los kaiju, que tenemos una exposición y que va a haber lucha libre de kaiju. O sea, si yo tío disfrazado de Godzilla luchando entre ellos y no lo sabía, y ahora dije, pues esto hay que verlo. そうね。まあ、僕もどちらでもという感じですね。 もし何か不幸なことがあってこの作品は何かで終了して、うーん、ってなったとしたらまた別のものを書くんだろうし、でも逆に続いている間は彼とのそのコンビネーションを大事にして、2人にはまだ伸びしろがあるはずだというふうに信じて、これのクオリティを上げていくことに全力を尽くしていくわけだし、まあ物書き人生っていうことで考えればまだ長いんで、まあ、これからどういうことが起こるかわからないけれど、やっぱりその場で 全力を尽くしていくということになりますかね。 Y bueno, la respuesta de Kusaka-sensei es que, bueno, si pasara algo terrible y terminara la serialización de Pokémon, es algo que de momento no parece que vaya a ocurrir por suerte, pues obviamente buscaría otros proyectos y seguiría creando guiones de manga, ¿no? Pero ahora mismo su idea o su propósito es seguir trabajando en Pokémon junto a Yamamoto Sensei, darlo todo porque cree que todavía tienen margen para seguir mejorando, siempre hay margen para seguir aumentando la calidad del manga Pokémon y bueno, nunca sabe lo que puede pasar, pero lo que él sabe seguro es que siempre va a dar lo mejor de sí mismo en todos los proyectos en los que esté implicado. Ahora mismo es Pokémon y que sea por muchos años. まあ、人によってはずっとポケモンやっていくのしんどくないですかっていう聞く人もいるのですよ。まあ、でもそんなことはない。 Y a veces le preguntan, oye, pero si llevas tantos años trabajando en Pokémon, ¿no te cansas de Pokémon? ¿No te gustaría hacer otras cosas? Y la respuesta es que no, está muy cómodo. まあ、これだけのビッグタイトルを任せていただけてるっていうことが光栄だし、 Que hayan puesto en sus manos un título tan enorme como Pokémon es un honor para él y tiene la suerte de trabajar con dibujante como se llama Yamamoto Sensei y está muy satisfecho y se siente muy feliz. ポケモンのゲームに関して言うと、やっぱりそのゲーム自体も ソフトがどんどん進化してるなっていう部分、だからどんどん遊びやすくなってきてるとこがすごい、やっぱり仕事をするために、っていう部分ではなく、やっぱりゲームそのものを楽しめるっていうのが大きいですよね。で、あとやっぱり、どういうのかな、キャラクターのデザインが、 どういったらいいの、いい意味でやぼったいところが好き。伝わるかな。例えば、新しい、すごい新しい、とんがった最先端じゃなくて、子供も大人も、で、 その言ってみたら、センスのある人でもない人でも受け入れられるっていう、多少懐かしい感じがありますよね。だから、流行りスタに関係のないっていうような、普遍的なデザインとかしら。だから、なんか妙に、こう、時代に合わせて、だから、メカをかっこつけたりとか、っていうのもなく、まあ、それっぽいな。<笑> Sobre los juegos, el videojuego Pokémon, lo que más le gusta es que cada vez que sale un juego nuevo es obviamente una evolución del anterior, cada vez son más atractivos, son más fáciles de jugar. Y esto
lo dije como jugador, ¿eh? Como, no, como jugador del videojuego, no como persona implicada en el proyecto Pokémon. Otra cosa que le gusta es que el diseño de los personajes, digamos que no es excesivo, en el sentido de que nunca van a buscar la última moda, nunca van a buscar el diseño rompedor. Van a buscar personajes que puedan ser atractivos tanto para niños como para adultos, que tengan un poco, tengan un atractivo, digamos, múltiple, que no sean, no son nunca personajes demasiado arriesgados desde el punto de vista del diseño. Tienen un punto nostálgico, ¿no? De la gente que toda la vida se ha criado con el manga, con el anime. Los diseños de personajes les van a resultar familiares. Y esto es un aspecto que al señor Yamamoto le gusta mucho de Pokémon. Pokémon de 気に入ってる点、まあ、ポケットであり、モンスターであるってことですかね。Lo que más le gusta de Pokémon es que, bueno, es un bolsillo, un pocket, y monsters son monsters. まあ、モンスターっていう点で言えば、彼がさっきから再三言ってるように、怪獣っていうものはすごく惹かれる、やっぱり惹かれる。En el tema monstruo, como ha dicho él, que es un gran amante de los monstruos kaiju, de los monstruos gigantes, bueno, ya de por sí el concepto de monstruo es atractivo. Para ellos. 一方でポケットって言ってるってことはそれがこうポケットに入るっていうことなんでその怪獣っていうそのトゲトゲしいものとそれが子供のポケットに入ってしまうっていう優しいところそれがくっついてるっていうのがすごいんだと思うんですよね。Y claro, pocket que caben en un bolsillo son, no son esos monstruos gigantes llenos de pinchos por todos lados.como si cochila, ¿no? O sea, son monstruos, siguen siendo monstruos, pero son adorables y caben en el bolsillo de un niño. Con lo cual, la combinación, el equilibrio entre ambos aspectos de los Pokémon, me encanta. Gochila o Pocket ni eres puta de Kira de Show.でもまあ、no te puedes poner a Gochila en el bolsillo, ¿no? でもやっぱグラードやカイオガは。入ってしまうわけです。Pero los Pokémon, それが面白い、ね。Sí, y eso resulta muy interesante, muy divertido. だいぶたっぷり話しすぎました。Hemos hablado un poco demasiado, ¿verdad? 申し訳ない。Mucho, lo sentimos. もしかしたらもう、あれなのかしら、皆さんの質問を受けてきた方がいいのかしら。preguntar si pasamos a preguntas de ellos o quieres seguir. Sí, creo que es más interesante que pasemos a las preguntas vuestras. Ya, no. Pues ya que nada.Sentimos habernos enredado mucho, nos han faltado 4 o 5 de aquí, pero bueno, seguramente las que vayas a hacer están aquí preparadas. Sí, es que seguramente es eso. Sí. No ha salido ya. Bueno, no sé, una vez le he dado a Oscar, vosotros... Sí, estamos. Ah, sí, pero... Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta va para ambos. Sabemos que el señor Yamamoto...no solo tiene experiencia como dibujante, sino también tenemos entendido que ha trabajado con animador. ¿Les gustaría ver una versión animada de su manga ahora que están surgiendo nuevos proyectos similares como Pokémon El Origen o Pokémon Generaciones? Del manga de Pokémon, ¿eh? Exacto. Pero no sé si es de manga, no sé si es de artes, pero... No, anime y tal, está mucho mejor, no sé si es de artes. No, no he trabajado con animales.¿Dónde has sacado esto? Lo que me han pasado. No te ha ninguna tal. Vaya, a lo Pokémon Special va a manga de Barnes, que te todo. Como tomo todo game, todo anime, o Barnes, que todo. Gakuni Pokémon Special o anime castara.Soy un proyecto, Areva, doy.感じで受け止めますかっていう、なんか昨日も日本ではそれに対するデマが広がったみたいです。あ、そうですね。なんかとにかく映像化されたものはすごいやっぱり見てみたいなっていう願望はあります。
それができるかどうかは別として、そうね、うん、で、これ日本の僕たちの読者はやっぱりアニメのファンが多いんですけど、あえて僕は実写で見てみたいなと。もう着ぐるみであるとか人形アニメでも CG でも独裁するですね。わあ、想像するだけですごい。そう、あのどんだけ途方なもんでも実写で見てみたいなと。Dice que evidentemente como autor de manga le encantaría ver a sus personajes en movimiento en la pantalla. Ojalá algún día, no sabe si es posible que esto pueda hacerse realidad, pero le encantaría. Y es cierto que muchos de sus lectores son fans del anime, de Pokémon, y que este manga también pudiera ser adaptado al anime a su vez, tal vez estaría muy bien. Pero él personalmente lo que le gustaría es ver una versión de imagen real de Pokémon. A ver qué tal saldría una película o una serie de imagen real de Pokémon. Siguiente. Nosotros queríamos preguntar, antes he comentado que a la hora de adaptar los juegos y demás siempre le daban su toque personal a cada una de las sagas. Entonces, ¿cuál ha sido la saga que más les ha costado adaptar? En el sentido de darles ese toque personal que la haga única y diferente al resto. ¿Tenéis aquí todo no en la cartera? No. 自分たちは漫画をゲームに基づいて作っているそうですけれど、まあ、なんていうか自分のオリジナルのを入れる余地もあるそうですけど、その面の上で一番つらかったショーとかどれでしょうかね。そうですね。他はつらかった。どうでしょうか。辛いのは本当に毎回辛いっていうか、やっぱり僕の立場で言うと、あ、眠りたいのに眠れないとか、ここまで絵を描きたいんだけど時間的に無理とか技術的に無理っていう、そういう限界にさらされるのがすごい辛いですね。で、逆にじゃあ漫画を描くこと自体はもう楽しくてしょうがないので、その限界のせいでどうしたらいいのかな、辛いけど楽しい、楽しいけど辛い。Dice que, bueno, básicamente todas las sagas son duras en este sentido de adaptación, de tener que trabajar, de que les cuesta poner en forma de manga los contenidos del videojuego. En su caso personal, esta dureza se resume, por ejemplo, jo, qué sueño tengo, pero no puedo dormir ahora porque tengo la entrega. Este tipo de dureza creativa que tenemos siempre. Pero sí que es cierto que él disfruta muchísimo dibujando, pero también es cierto que tiene muchas limitaciones, que a veces pues por cuestiones de tiempo o cuestiones de otro tipo no puede trasladar al papel todo lo que le gustaría, de la forma que le gustaría, ¿ya? Y eso hace que sufra. O sea, a pesar de este sufrimiento, el manga le encanta, disfruta y es sarna con gusto en la pica. Así que. まあでもゲームを漫画にするときの辛さっていうのが質問の中心部分ですよね。そうですね。うん、まあそういう意味で言うと、ゲームで遊んでこれ漫画にするのが難しそうだなって思う場面はやっぱり毎回ありますよ。多かれ少なかれ。Sí, siempre en el proceso creativo de un manga siempre hay momentos que son más duros que otros y bueno, es un trabajo que no es sencillo。もしかしたら来月ポケットモンスターサンムーンっていう新作ソフトが出るんですけど、まあ、今その新連載の準備をしていますが、これこのまま漫画に描いたらすごく冷たい感じになっちゃうだろうなみたいなところもあって、もしかしたら全部の
そのタイトルの中で今回が一番そこを辛いかもしれないですね。Por ejemplo, el mes que viene, al menos en Japón, se pone en la venta un videojuego nuevo, Pokémon 3, es el título en Japón. ¿Eh? Sol y Luna, si no, por el pinganillo. Todavía no han empezado a trabajar en él, pero sí, obviamente están probando el juego, están preparando el terreno para la adaptación manga. Y él ha visto que va a ser que si el guión lo hacen perfectamente fiel al videojuego, va a quedar bastante frío, va a quedar un manga bastante frío, con lo cual tal vez es posible que sea de los más complicados a los que se han enfrentado hasta ahora, ¿eh? De adaptar. Pero esto manga にすると大変だなって思ったことが逆に言うと僕たちの腕の見せ所と思っている。Pero es en estos casos, ¿eh? Cuando su habilidad su, como mangaka es cuando queda, digamos, hay un reto, es cuando más de sí pueden creer ¿eh? Que pueden dar y que pueden dar mejor resultado. ¿Siguiente? Una pregunta. ¿En algún momento se han planteado que les gustaría que algo de su manga saliera en el videojuego, no que el videojuego fuera adaptación del manga? De amar, quiero foto. Algo que hago grande se quedó. Mi mamá de que mu manga está una se les quedó. Ya que ni manga cara game ni su hana se te haría. Más, ¿sólo yo hana se quitara? ¿Honto de cuál es el nombre? Ojalá viniera una propuesta de este tipo porque sería un gran honor. Más aquí anime ka みたいな話も質問で出ましたけれど、どんなものであれ、自分たちが作ったものからさらに発展して何か三次的四次的なものにこうなっていくとしたら、それはすごく光栄なこと。Antes también hemos hablado de una posible adaptación anime si la podría ver, si no. El caso es que un manga como el suyo pueda generar proyectos. O sea, se pueda desarrollar en forma de otro tipo de medio, pues sería un gran honor, sería una noticia fantástica para ellos, les encantaría que hubiera proyectos de este tipo. Pero es solo que si viniera, es una hipótesis, ¿eh? No significa que haya nada en firme. この T シャツだけでね、そうそう、この場自体が僕たちには。この場ね、ellos no hace falta, se conforman con este, con las camisetas que han hecho Norma para la ocasión. Este tipo de subproducto de su manga ya les parece fantástico el hecho de que estéis vosotros aquí. ¿Cómo que esto de aquí? 記念に持って帰りたいと2人で話してた。Estamos hablando de que no se les gustaría llevárselo como recuerdo. Cuando se lanza un juego nuevo, con el caso de Pokémon Moon avanzado, ¿cómo es el proceso a nivel de compaginación entre el equipo de desarrollo y su preparación de manga? ¿Cómo se compagina para que precisamente antes de que salga el juego no puedan estar trabajando en el tema? Ahora sí que es un tema. Bueno, a la calle manga acá no. はい、で、ソフトを作っている会社との連携はどのような感じですかね。連携はね、そんなにこうないです。まあ、La respuesta básica es que no hay coordinación. これを、まあ、とにかく遊んでくれと言って、世の中のお客さんが遊ぶよりも La única ventaja que tienen es que les pasan el juego un par de meses antes de que se ponga a la venta y le dicen, tú ve jugando, ve probándolo y ve familiarizándote con él para crear los guiones. Es todo lo que les proporcionan. Bueno, game やってみて分からないことがあったら質問しますけど、その質問することによって漫画の自由度が下がっても困るなと思うので、そこは調節しながらですかね。
Luego, si jugando al juego ve que se que hay, tiene dudas y tal, a veces se plantea si preguntar o no, pero muchas veces ni pregunta porque